Hola, hola, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Ok, bien, aún veo que se están incorporando. Bien, veo que se están incorporando. Voy a compartir el archivo con ustedes. Bien, ahí está. Bien, vamos a revisar entonces la parte de la asistencia, esperando, ¿verdad?, que este día, ¿verdad?, haya sido satisfactorio para cada uno de ustedes, ¿verdad?, en sus trabajos, el desplazarse, ¿verdad?, tal vez de sus oficinas a sus hogares para estar a tiempo. Yo sé, pues, que es un poquitito tenso, pero hacemos el esfuerzo, ¿verdad?, por emprender, por estar listos, ¿verdad?, para esta jornada y sobre todo, ¿verdad?, para darle continuidad a estos contenidos que ya estamos, pues, a punto de terminar. Ya nos queda poco. Si ustedes se han fijado en lo que es el progreso y avance de los mismos, nos estamos enfocando mucho, ¿verdad?, en lo que es la parte de las tablas dinámicas y pues vamos a darle continuidad a lo que es el tema, ¿verdad? Es un poco extenso, ya no alcanzamos pues a trabajarlo en 1 hora ni en 2 horas. Entonces es un tema pues que se toma bien dar más a profundidad lo que es la parte de los contenidos, explicar, detallar en qué consiste. Muy bien, Doris Elizabeth. Estoy en la toma de la asistencia. Doris, Elisa Argueta. No está aún. Erika Mabel. Sí. Presente. Gracias. Luz Esmeralda Díaz. Luz, aún no. Gloria Marina. Sí. Isaías Santana. Iván Vladimir. Presente. Gracias. Presente. Gracias. José Luis Cortés. José Vladimir. Presente. Gracias. Presente. Lilian Marina. Presente. Elizeth Marisol. Presente. María Catalina de León. Presente. Graciela, que se va a incorporar más tardecito, nos comentó. Esperamos que sí. Rocío Beatriz. Sonia Yanira. Presente. Teresa Angélica. Teresa. Nos falta Teresa. Bien. Esperemos que se incorporen los demás compañeros. Ahí les acabo de compartir el archivo. Ah, ok, Catalina. Bien, ahí le asignamos. Catalina ya nos informó. Ahí está. Bien, ahí les compartí, ¿verdad? El archivo de la clase. Vamos a trabajar un poquitito más, ¿verdad? Con lo que es la parte de las tablas dinámicas. Voy a compartirles la presentación, ¿verdad? La cual está enfocada a lo que es el diseño, ¿verdad? Y también las tablas dinámicas recomendadas que en ocasiones Excel nos presenta para poder seleccionar, ¿verdad? Ya algunas que Excel nos ofrece por default.
Bien, sesión número 18, señores, ¿verdad? El objetivo de esta jornada, ¿verdad? Es que apliquemos diversas configuraciones para mejorar la presentación de la información de las tablas dinámicas mediante el procedimiento correspondiente que vamos a incorporar, ¿verdad? Configurar la información, poder trabajar con lo que es el panel de tablas dinámicas para poder mover los campos, distribuirlos y darle una mejor forma a nuestros informes. El panel de campos de tablas dinámicas, ¿verdad? Como ya lo hemos venido trabajando las clases anteriores, es el panel que se muestra al lado derecho al momento de crear la tabla dinámica, ¿sí? Al momento que yo selecciono las opciones, pues, de insertar tabla, ¿verdad? Elijo, pues, el nombre, elijo el rango, y pues, luego de establecer tanto el lugar o la hoja de cálculo nueva o la hoja de cálculo existente, la celda donde se va a presentar la tabla dinámica, este panel se activa automáticamente y se muestra, pues, muchas veces a la derecha de la ventana de Excel, donde usted observa, ¿verdad?, el listado de campos de nuestra tabla dinámica, todos los campos disponibles para el informe, todos los campos que tiene nuestra base de datos, todos los campos que tiene nuestra tabla. Aquí, ¿verdad?, es donde usted selecciona los campos de su interés. Esto usted los puede arrastrar, activarlos, eliminarlos, ¿verdad?, e incorporarlos tanto al área de filtros, columnas, filas y valores, ¿sí? Y de esa manera, pues, ir creando nuestra tabla. Ahora, en este ejemplo, ¿verdad?, como se observa en pantalla, se han incorporado, ¿verdad?, los diversos campos en las secciones de filas y columnas, ¿verdad? En el área de columnas se han colocado las marcas, en el área de filas los vendedores y en el área total las sumas. Al momento de crear el informe, Excel tiende a presentarnos un total general, ¿sí? Un total general, ¿verdad?, de cada uno de los valores numéricos que yo estoy incorporando. Pero todo va a depender, ¿verdad?, del tipo de información que esté administrando en ese momento. Bien, en el área de columnas, ¿verdad?, acá en este mismo ejemplo, el campo vendedor, ¿verdad?, es ubicado en el área de filas. Y el campo total, perdón, hacia el área de valores. Una vez realizados todos estos cambios, se presenta de una manera instantánea, ¿verdad?, listo, el informe, así como, pues, se tiene en pantalla, ¿ya? Y ahí, pues, ya tenemos un resumen. Probablemente esta tabla era grande y, pues, ahora visualizamos de una manera más resumida la información de cada uno de los vendedores con las respectivas marcas de teléfonos, de dispositivos, etcétera, con los totales ya obtenidos en cuanto a los valores numéricos se estén administrando. Ahora, otra herramienta, ¿verdad?, que también podemos visualizar dentro del menú insertar son las tablas recomendadas, ¿sí? Como ya habíamos mencionado al inicio de la semana cuando incorporamos este tema, también Excel ofrece tablas dinámicas ya preelaboradas, ¿sí?, donde usted, pues, puede seleccionar qué tipo de tabla incorporar. Él automáticamente las elabora. Por ejemplo, acá, ¿verdad?, si yo hago clic en tablas dinámicas recomendadas, existe un grupo de tablas. Por ejemplo, acá, el total de las ventas, ¿verdad?, el total de las ventas acorde a los vendedores. La suma total por marcas. La suma total por modelos, ¿sí? Porque tal vez la base de datos trata, pues, acerca de dispositivos, modelos de teléfonos o de dispositivos, y está enfocada, pues, a lo que es el área de ventas. No solamente presenta tres tipos, ¿sí? Hay muchos, hay una lista de tablas dinámicas recomendadas, de tablas dinámicas sugeridas. Muy bien, voy a dejar de compartir, ahí les en el grupo, ¿verdad?, les mandé el archivo, pues, que íbamos a utilizar. Espero que lo tengan, que lo hayan descargado. Tenemos dos bases de datos. Ahorita comparto el archivo con ustedes.
Y tenemos acá, ¿verdad? La vacunación casa a casa en el área urbana, ¿verdad? Como ustedes pueden observar, tenemos una base de datos que controla las diversas zonas de un determinado país, ¿verdad? Las diversas direcciones, las fechas correspondientes, los supervisores, las casas con niños vacunados. Probablemente esta es una base de datos de un censo, ¿verdad? De una zona poblada, donde se ven, ¿verdad? Los niños que fueron vacunados, las casas que encontraron cerradas, los niños ya vacunados, casas donde tal vez se encontraron solamente adultos, el total de casas visitadas y el monto de inversión, ¿sí? Entonces aquí hay supervisores, ¿verdad? Hay zonas, etcétera. Más o menos, pues esta es la base de datos pues, que vamos a revisar. Si ustedes observan, ¿verdad? En lo que es la parte del menú insertar, como ya habíamos trabajado, la sección de tablas dinámicas recomendadas, ¿sí? Es esta la que vamos a revisar ahorita. Tablas dinámicas recomendadas. Entonces, como mencionábamos en las láminas, ¿verdad? Excel automáticamente, pues, toma bien la base de datos actual y aquí usted va a visualizar algunas tablas dinámicas ya recomendadas. Por ejemplo, la primera dice la suma del monto de inversión por zona. Por zona. Nosotros en la tabla original, ¿verdad? Hay un monto de inversión, ¿sí? Hay un monto de inversión, ¿verdad? En diversas zonas. Hay algunas que se repiten porque las direcciones son diferentes. Yo puedo visualizar, ¿verdad? Acá en la tabla dinámica, en el ejemplo, la zona 1, que tengo un total de $700. Entonces, si yo reviso la base de datos, la zona 1, bueno, está acá, COVID, tiene 525, pero también la zona 1, ¿verdad? Los girasoles pertenecen a la zona 1 y también tiene una inversión de 175. Ahí me muestra, pues, un total. Bien, ahí me muestra, ¿verdad?, lo que es un total. Ahora, si yo voy a la tabla dinámica número 2, me muestran, ¿verdad?, las sumatorias de los niños ya vacunados por zonas. ¿Sí? De los niños ya vacunados por zonas. Ya hay un resumen de estos datos. Voy a la tabla dinámica recomendada número 3. Aquí la tabla dinámica recomendada número 3 me está mostrando la suma del monto de inversión por dirección. La suma del monto de inversión por dirección es lo que me está mostrando. Y así sucesivamente yo puedo ir revisando cada una de las tablas dinámicas. Aquí hay una suma de casas cerradas por zona. Bien, vamos a seleccionar en este caso para esta, no, perdón, la suma de niños y niñas ya vacunados por dirección. Vamos a seleccionar esta pequeña base de datos, esta pequeña tabla dinámica. Suma de niños y niñas ya vacunados. Muy bien, vamos a hacer clic en el botón aceptar y pues esta la hemos creado en una tabla, en una hoja de cálculo separada. Según la temática, ¿verdad?, que estamos revisando, lo que es la parte del diseño de nuestra tabla, nos vamos a enfocar pues siempre en el panel derecho. Este panel se activa una vez yo esté dentro de la tabla dinámica. Una vez yo hago clic fuera, como usted podrá observar, el panel se desactiva. Al hacer clic nuevamente en la tabla dinámica, vamos a observar también en la parte superior derecha, herramientas de tabla dinámica. Aquí podemos observar que se activan dos pestañas, la pestaña de análisis
y la pestaña de diseño. Esta pues ya la habíamos empezado a trabajar el día de ayer, ¿verdad? Con lo que es la parte de los diseños tabulados, con lo que es también la parte de los estilos de tabla, para poder pues seleccionar un diseño, en todo caso. Bien. Mencionábamos, ¿verdad? En lo que es la parte de las láminas, que esta ventanita, ¿sí? Esta ventanita pues me permite o muestra la lista de todos los campos. Cada uno de ellos, ¿verdad? Es distribuido en el área de filtros, columnas, filas y valores, ¿ya? Como es una tabla ya elaborada, ¿sí? Ya pues me presenta con todos los resultados. Ahora bien, no significa que no puede ser modificada. Por ejemplo, acá en este caso que tengo la sumatoria de los niños ya vacunados, podría cambiar acá en el área de valores el campo. Podría configurarlo que en lugar de que sea una suma, podría ser una cuenta. ¿Sí? ¿Cuántos niños, verdad, fueron ya vacunados? ¿Cuántos niños fueron ya vacunados en la zona de ACOVID? ¿Cuántos niños fueron ya vacunados en Casa Verde? ¿Cuántos niños fueron vacunados en Progreso? ¿Sí? Un conteo. ¿Cuántos? ¿Sí? No un total, no que cuántos niños. Puedo también, verdad, irme nuevamente al área de configuración de campo. Me voy a dejar otra vez como suma. Y aquí pues me da un resultado pues diferente. Ahora, todo depende, ¿verdad, señores? Del análisis que se esté realizando, ¿verdad? Así es como nosotros pues vamos a modificar los campos acorde a las ubicaciones para presentar nuestras tablas. Por eso es que se le llama, ¿verdad?, dinámica, porque hay dinamismo en la elaboración de este tipo de herramientas. Yo puedo mover, quitar, agregar, hacer uso de las opciones de configuración para poder presentar resultados. Bien, ahora vamos a realizar lo siguiente. Voy a regresar otra vez a tabla dinámica y vamos a elaborar la siguiente. Bien, vamos a hacer entonces un informe de tabla dinámica, ¿verdad? Nuevo, insertar tabla dinámica. Sí, ya está seleccionada. Aquí en mi caso ya me aparece seleccionada todo el rango. No está de más en hacer una revisión. No está de más. Sí, aquí ya visualizo que está completamente, completamente seleccionada. Bien, luego de ello, ¿verdad? Vamos a irnos a hoja de cálculo, a nueva hoja de cálculo. Aceptar. Bien, ¿a dónde vamos a ubicar los datos? Vamos a hacer una tabla dinámica que muestre la sumatoria del monto de inversión. Vamos a seleccionar en todo caso el monto de inversión en el área de valores, sumatoria por dirección. Vamos a colocar entonces en la dirección, la voy a colocar en el área de filas. Por dirección únicamente, ojo, únicamente para el supervisor Platero. Únicamente para el supervisor Platero. ¿A dónde tendría que ubicar el supervisor Platero? ¿En el área de filtros, columnas, filas o valores? En filtros. En filtros, vamos a ver. Supervisor, veamos, únicamente para el supervisor Platero. Bien, aquí en este caso, ¿verdad? Me está presentando todas, como solamente quiero, ¿verdad? El supervisor Platero, selecciono y hago aceptar. Muy bien. Entonces, como acá ya es una suma, son totales, no está de más, señores, en agregar el símbolo de dólar para hacerlo pues un poco más atractivo, ¿verdad? Para hacerlo pues un poco más atractivo, ¿verdad? Agregarle lo que es el símbolo de dólar. En caso de necesitarlos todos, pues los despliego. Pero en este caso solamente me está pidiendo o solicitando para el supervisor Platero.
Bien. Ahora, algo interesante, ¿verdad? Que también está dentro de esta temática, ¿verdad? Ya trabajando en sí, lo que es la parte de las tablas dinámicas, los gráficos, ¿sí? Los gráficos también son otro elemento importante dentro de esta área. Por ejemplo, acá, ¿verdad? Tenemos como resultado este pequeño informe. En el menú insertar, si ustedes pueden observar, está, ¿verdad? Los gráficos normales, que en su momento, pues, ustedes tal vez ya han trabajado, y también tenemos lo que es la parte de gráfico dinámico. ¿Sí? Aquí está ya. No hay necesidad, en este caso, de seleccionar nuevamente la base de datos. No tengo que seleccionar la tabla dinámica, en este caso ya estoy ubicada. Acá puedo elegir el tipo de gráfico, me voy a inclinar por los gráficos de columna agrupados 3D. Hago aceptar y acá ya automáticamente me lo presenta. Si usted observa, tiene relación con la tabla dinámica. Los mismos resultados presentados, ¿verdad? De una manera más gráfica. Y pues, en este caso, el supervisor, mire, Miguel Platero. Tengo la alternativa de cambiar. Bueno, veamos entonces un gráfico para Olga Villalta. Vea, está relacionado. Cambió también lo que es la tabla dinámica. Voy a cambiar a Alejandra Espinosa. Y ahí pues nada más me da las dos direcciones, el Progreso y Palmeras. Bien, ¿dudas o inquietudes? Ahora, acá, ¿verdad? También puedo, ¿verdad? Modificar el diseño del gráfico. Aquí tengo seleccionado el gráfico. En la parte superior, elijo diseño. Y aquí, pues, yo puedo seleccionar, cambiar colores o los estilos para elegir un diseño diferente. Si los quiero todos los empleados o los supervisores, ahí está. Se ve como más juntito, ¿verdad? Porque sí están todos los datos. Puedo llevarme este gráfico a otra área para tener una mejor amplitud. Sí. Mover gráfico, hoja nueva, aceptar. ¿Sí? Y aquí está. Bien, ¿dudas o inquietudes? Bien, voy a entregarles una lista de tablas dinámicas que van a crear y me van a ir compartiendo, haciendo uso, ¿verdad?, del segundo archivo, perdón, de la segunda hoja de cálculo, hoja 2. Perdón, ejemplo dinámica, esta tabla, esta base de datos, perdón. Bien. Voy a dejar de compartir, ¿verdad? Con esta tabla ustedes van a trabajar. Yo voy a seleccionar a una persona para que me comparta. Le voy a dictar la tabla dinámica que va a crear, ¿verdad? Y los demás tratan la manera, ¿verdad? De irla haciendo. Bien, me comparte por favor su pantalla. Catalina, ¿me confirma si está disponible ya para compartirme? Si no, no hay problema, ¿verdad? Pulgares arriba si está lista, si es factible que me comparta su pantalla. Hola, Lick. Aún sí. Voy en camino, fíjese. Ah, está bien. Continuemos. Elisa, ¿me comparte? ¿Es factible? No puedo, trabajo desde el celular. Sí, perdón. Está bien, Elisa. Erika. Erika dijo, ¿verdad? Sí, por favor. Fíjense que ahorita estoy intentando ingresar desde la computadora para poder compartir. Va, entonces voy a continuar. Yo cuando esté lista solamente me pone pulgares arriba. Ok.
Isaías. Estoy desde el teléfono. ¿Iván? Iván Portillo. Buenas noches, estoy desde el teléfono también. Ok, José Luis Cortés. José. Estoy en el teléfono ahorita. Sí, Vladimir Ramos, sí, ¿verdad? Me apoya. Bien, vamos a crear entonces, tome nota, ¿verdad? Crear una tabla dinámica, los demás, ¿verdad? Tomen nota de ello. Crear una tabla dinámica por zona. ¿Sí? Si gusta, pues lo puede escribir, lo pueden typear, ¿verdad? Ahí en un espacio, pueden escribir si ustedes desean, ahí en una celda X o en una celda Y. Crear una tabla dinámica por zona. Que muestre por zona. Que muestre el monto máximo por la categoría economía. Que muestre el monto máximo por la categoría economía. Ok, ahorita permítanme. Voy a anclar la pantalla del compañero. Los demás, ¿verdad? Toman nota de ello. Ahorita anclé su pantalla. Pero quizá okay, la termine, porque veo otra imagen. Sí. Ahí. Vaya. Hágala ahorita despacito. Tenemos la tabla, le damos insertar. Tabla dinámica, automáticamente nos selecciona todo el rango, ¿verdad? Y la voy a crear aquí en la hoja existente. No existente, muy bien, no hay problema. La voy a poner por acá, en M7 la voy a colocar. Entonces, haciendo el ejercicio, crear una tabla dinámica por zona que muestre. Entonces, crear una tabla dinámica por zona. Nos vamos a filas, zonas de filas, que muestre el monto máximo. Máximo. Que muestre el monto máximo por categoría económica. Por categoría. Por categoría, sí, pero me dice lo, perdón, por la categoría economía. Categoría economía. Para visualizar el panel, si gusta, se mueve a la derecha. Y ahí vamos a determinar, ajá, el panel, ajá, exacto. Ajá. Porque queremos específicamente la categoría economía. Oh, perdón, perdón. Lo voy a quitar. Sí, porque le tiene que presentar el monto máximo. El monto máximo. El monto máximo, la categoría la ponemos en fila y le ponemos el monto en valores. Pero de la categoría economía, ¿dónde reflejo o dónde visualizo la categoría economía? Ahorita la voy a ampliar, permítanme. Sí, ¿qué opinan los de? Ahí está, ajá. Tengo economía y tengo. Ah, muy bien. El monto máximo. Sí, el monto máximo. Ok, va, vean. Es que yo lo que hago en esa parte, en la parte de los campos, aquí le doy en filtro. Ajá, ahí de una sola vez. Sí, ¿verdad? De una sola vez. Exacto. Sí, la otra alternativa, ¿verdad? También hubiese sido colocar el campo categoría en el área de filtro. Pero ahí el compañero, sí, ya de una sola vez,
él le aplicó, ¿verdad? Si usted observa, ahí lo que él ha hecho es seleccionar el campo, ¿sí? Al seleccionarlo, de una vez le aplicó el filtro para seleccionar específicamente el campo economía, el campo de la, perdón, este, la categoría, perdón, la categoría economía específicamente, para no colocarlo, para no colocar el campo categoría dentro del filtro, dentro de la sección de filtro, dentro del área de diseño de filtro. Sí, eso fue lo que el compañero aplicó, ¿verdad? Aclarando. Sí, porque se puede decir, ¿verdad? Bueno, pero ¿por qué no lo ponen los filtros en la parte de arriba? Porque puede ser de que yo más adelante quiera ver que la categoría X o la categoría Y, ¿verdad? Pero aquí en este... Porque bueno, ya lo modificaron. Exacto, de igual manera, ¿verdad? También ahí ustedes lo pueden, pues, establecer. Ah, incluso me aparece ahí lo de categoría, o puedo seleccionar el tipo de zona y le puedo filtrar también, ¿verdad? Sí, ajá, porque como específicamente es por zona en base a la categoría economía. Sí. Ok. Bien, gracias. Aplícale, por favor, este color, diseño, y hace de una sola vez el gráfico, por favor. Bien, voy a eliminar acá el anclaje. Bien, Lilian, ¿será que me comparte? ¿Está lista, Lilian? Ahorita. Cuando lo termine, Vladimir, hace la captura y me lo manda al grupo, por favor. Ahorita. Yo se lo mando al grupo, me dicen. Sí, es cuando lo termine, la tabla dinámica y el gráfico. Hace la captura y lo manda como su referencia. Sí, lo voy a... Bien, vamos con el número 2, Lilian, por favor, ayuda. Va a ser una tabla dinámica, si gusta, tome nota, ¿verdad? Número 2. Crear una tabla dinámica por departamento. Crear una tabla dinámica por departamento para la zona occidental. Para la zona occidental. Que muestre el promedio de notas. Que muestre el promedio de notas. Yo más o menos he ido agarrando por las clases anteriores y lo que estaba viendo ahorita, porque no estuve ayer. Sí, parece que estamos aquí. A ver qué me va a hacer. Me voy a insertar tabla dinámica. Ya está seleccionada. Le voy a dar una nueva hoja de cálculo. Y aceptar. ¿Verdad? Sí. Aquí es donde empieza el juego, ¿sí? Acorde al enunciado. Por departamento y por para departamento. La zona occidental. Entonces, tendría que ser acá primero, por departamento. Me imagino que acá es por lo que pueden elegirlo acá. Muy ¿verdad? Bien. Es válido. Aceptar y era promedio de notas. Sí. ¿Verdad? Entonces, acá me pongo notas, esta, ¿verdad? Promedio de notas. Ahí hacemos el cambio, porque automáticamente él asigna el campo suma. Entonces, es aquí donde usted viene a modificar el tipo de función acorde al ítem, porque él está dando una sumatoria. Haga clic donde dice suma nota. Y ahí configuración del campo. Configuración del campo. Y se presenta el promedio. Aceptar. Aceptar. Ahí está, mire. El promedio por departamento para la zona occidental. Vale, ahora de este hacemos el gráfico. Nos vamos a la parte superior donde dice diseño, al lado derecho.
No, diseño, al lado derecho. Porque se activan las herramientas de tabla dinámica. Arriba. No, arriba, diseño. Y cambia, ¿verdad? El diseño del gráfico. Vámonos arriba a la parte de analizar, por favor. Analizar, por favor. Arribita, donde dice herramientas de tabla dinámica. A la izquierda, después de diseño de página, fórmula, datos, revisar. Ahí, por ahí. No veo. Quizás tiene alguna barra encima, no sé. Ahí, a la par de analizar, a la par, diseño. Ajá, bien, cambia entonces el estilo de la tabla, los colores, aplíquele maquillaje. Ajá. Y pues también podemos aplicar ahí donde dice diseño de informe al lado izquierdo. Ahí, ajá. Diseño de informe al lado izquierdo. Ahora vamos al lado izquierdo, ahí. Mostrar en formato tabular. Es otra manera, ¿verdad? Aquí pues nos está mostrando los datos desde otra perspectiva. Ahora hágame el gráfico. Ubíquese nada más ahí encima, no hay necesidad de seleccionarlo, solo ubíquese encima de la tabla y creamos el gráfico dinámico. ¿Verdad? Gráficos. E1 3D. Uh-huh. Aceptar. Como ahí dice total, en la parte superior, en el título, cambia, ¿verdad? Gráfico dinámico de promedio por zona occidental. Los demás, ¿verdad? Si lo están haciendo, igual me mandan sus fotos, ¿verdad? Mandan sus fotos de la tabla con el gráfico. Muy bien, ahí está mirado. Igual, ¿verdad? El gráfico también le puede aplicar un color, lo puede hacer un poquito más grande, ¿verdad? Lo puede mover a otra área, ¿verdad? A otra página. Y también, ¿verdad? Si usted observa, se activa el mismo panel de diseño de la tabla dinámica, ¿verdad? Para poder modificar ciertos aspectos, ¿verdad? En la parte superior dice diseño y ahí también pues puede cambiar los colores del gráfico. Ah, o en esa área donde está en la plumita, también, en la pluma. Ahí usted elige los colores que le gusten. En diseño, vaya ese diseño arriba. Uno que no cambia, ¿verdad, Lilian? Sí. Vámonos arriba donde dice diseño. Ajá, cambiar colores. Ajá, veo que no se cambia. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí están los multicolores. Va, muy bien. ¿Dudas o inquietudes? Ahorita ya más o menos claro. Estamos ubicados. Trate de hacer el primero, el que hizo Vladimir. ¿Logró anotar el ítem? Sí. Va, trate de hacerlo, por favor. Gracias, y me le captura y me lo manda al grupo, por favor. Ahí lo mandé al grupo yo. Ah, sí, ahorita estoy explicando. Sí, ahí está. Ajá, y le ponen el ítem arriba, ¿verdad? Sí, así. Bien, voy ahora, ¿verdad?, con otro participante. Gracias, Lilian. Voy a dictar el otro ejercicio. Bien, Lizeth Marisol, ¿estamos listas? Sí, solo que no sé si puedo compartir. Ah, vale, no hay problema entonces, ¿sí? Sí, vale, voy a dictar entonces y los demás, ¿verdad?, también toman nota del mismo ejercicio para que lo vayan haciendo. Bien, elaborar una tabla dinámica, por mes para el último trimestre. Tome nota, por favor.
elaborar una tabla dinámica por mes para el último. Repito, elaborar una tabla dinámica por mes para el último trimestre del año. Para el último trimestre del año, coma. La ubicación, zona 1 y zona 4. Ubicación, zona 1 y zona 4. Que muestre el promedio de las edades. Que muestre el promedio de las edades. Hagámoslo, por favor, Lisa. Solo que esta ya me la tira como, vaya, me voy a inicio y me tira una hoja de cálculo existente. Ajá, sí, la, bueno, o la puede hacer en una hoja de cálculo nueva. Fíjese que ahí me tira como otro cuadro, o sea, no me lo tira como ha estado tirando en estos otros. Ajá. No sé si puede hacer la captura, el screenshot para ponerlo en el grupo y así yo lo puedo ver. Ahorita. Algún detallito quizás le bien, los demás, ¿verdad? Tratemos de irlo haciendo, ¿verdad? Espero sus pantallas. Yo sé que tal vez algunos están con el celular, ¿verdad? Pero si pueden hacer la práctica más tarde, háganla y compartan su resultado. De esa manera, pues, me sirve a mí para ir viendo el avance de ustedes, ¿verdad? Sí me sirve mucho. ¿Sí, Lizeth? Que creo que me está fallando el internet porque creo que cuesta que carguen las imágenes. Ah, va. Va. Está bien. Ok, Esmeralda, no sé si es factible que usted me comparta su pantalla para ver cómo le va quedando. O si tal vez lo no, empezó. No, yo no puedo, solo estoy en el teléfono ahorita. Ah, muy bien. ¿Rocío? ¿Rocío? Teresa. Buenas noches, Liz. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. Le voy a compartir mi pantalla, solo que estoy un poco confundida, donde dice el enunciado zona 1 y zona 4. Si me podría ahí guiar. Ahorita se lo comparto como lo tengo. Bien, ya me compartió la compañera.
Sí, ahí solamente va a seleccionar hoja de cálculo nueva hoja de cálculo, nada más, y lo solamente hace aceptar. Vale. Entonces, como me pide específicamente la zona 1 y la zona 4, aquí mismo pues podemos filtrarla, ¿sí? Haga clic derecho en la lista de los campos, al lado derecho, en el panel de campos. Ahí donde tiene el chequecito en zona, haga clic derecho y active zona 1 y zona 4. ¿Dónde sería? Porque solo me aparece zona occidental y oriental. Yo creo que es en ubicación. Ubicación. Perdón, la ubicación, perdón. Sí, la ubicación de la zona, ubicación, zona 1 y zona 4. Esa. Ahí haga clic derecho. Ajá. Y deseleccione todos. Deseleccione, haga clic en deseleccione, ahí, y solamente active Z1 y Z4. ¿Ya? Pero me dice, sí, ojo, igual. Para el último trimestre, ajá, para el último trimestre. Ah, sí, ¿verdad? Ahí está octubre, noviembre, diciembre. Sí, ya lo vi, no, no me había percatado. El promedio. Ah, sí, ¿verdad? Ya tiene lo que es la tabla, el promedio. Bien, ahora elaboramos el gráfico. Teresa. Le cambie, ¿verdad? Lo que es el formato a la tabla. Cámbiale el formato a la tabla. Estando ubicada, ¿verdad? Nos vamos a la parte superior derecha, diseño, y pues también le cambia el realiza el gráfico. Pero veo nada más la zona 1. Revise, por favor. Vea, dice Z1, Z1, Z1. Cheque. Puede ser, ¿verdad? Puede ser que la, perdón. Sí, es que está seleccionada, pero no entiendo por qué no aparece ahí. ¿Por qué creen? ¿Qué puede pasar? La zona 4. Sí, si nos vamos a la ubicación de la zona 4. Pues debería de estar con en la parte de filtro. Ajá. Pero estará relacionada la zona 4 en los últimos trimestres. Si nos vamos a revisar lo que es la base de datos en sí, ajá, exacto. Está bien que haga el filtro. Deseleccione y solamente deje Z1 y Z4. No aplica. Parecer no aplica porque no hay en el trimestre. Exacto, entonces estamos bien. Así déjelo. Sí. No aplica. Ok, gracias, Lick. Bien, ahí me han mandado Teresa, ya vi el ejercicio anterior. Marisol. ¿Por qué no le dan los en el panel? No le aparece, Marisol. Quizás no tiene seleccionada la tabla dinámica. No sé si es factible. Pero sí, ya estuve revisando y ya más o menos estuve haciendo el ejercicio también. ¿Y cómo le quedó? ¿Puede compartir? Una foto le voy a mandar. ¿Pero le salió la tabla? Sí, sí. Ah, muy bien. Ok. Bien. Gracias, entonces.
Bien, vamos al siguiente ejercicio, ¿verdad? Para que lo hagan de manera general todos. Yo sé que algunos pues tienen inconvenientes en compartir sus pantallas. Bien, ahí está Lilian que ya me mandó el ejercicio con el cual participa. Ah, no, este es el de las zonas, ¿verdad? El de la ubicación, perdón, por departamento. Ah, no, es por mes, por el último trimestre, sí. Ahorita lo estoy checando. Sí, Lilian, recibido. También Sonia ya mandó. Ok. Bien, tomen nota, por favor. Elaborar una tabla dinámica por categoría. Elabore una tabla dinámica por categoría. Que refleje el valor mínimo. Que refleje el valor mínimo de la puntuación total. Que refleje el valor mínimo de la puntuación total para los departamentos de Morazán y Usulután. Ah, sí, Marisol, ya vi. Para los departamentos de Morazán y Usulután. Elaborémosla, por favor, y me mandan la captura. Bien, ahorita me está mandando Elisa. Este es el de, por la categoría economía, ¿verdad? Para la zona occidental y central. Ajá. Sí, Elisa. Y aquí había le hizo los cambios. Ah, no, aquí está el de la zona. Ah, ese viene el de Vladimir. Ajá, también ahorita que está anclando. Voy a anclarle. Sí, ahí vemos las categorías, sí, por categoría, refleja el valor mínimo de la puntuación total. De la puntuación total. Pero es el de la puntuación, no de la nota, Vladimir. Ahí me está poniendo la nota mínima. Es la puntuación, es la columna I, esa es la que van a tomar. Haga el cambio, por favor. El de Elisa, ya vi la segunda tablita. Bien, Lilian, ¿cómo le va con este otro ejercicio? Ya se le mando la captura. Ah, okay. Bien, tengo varios de Elisa, los tres. De Marisol. Erika, no me ha mandado, Erika. No, lo voy a tocar aquí. Muy bien. Sí, Lilian, ahorita acá lo estoy checando. No. Sí, la puntuación, exacto.
Sí, la puntuación total para Usulután y Morazán. Sí, exacto, así es. Bien, Marisol, ajá, sí, ahí veo el suyo, Marisol. El de Erika, muy bien, Erika, aquí estoy viendo también su gráfico. Ok. Gracias. Bien, Sonia, Rocío. Vladimir, yo no me mandó. Ahora te hace mi bio. Bien, nada más voy a volver a corroborar la asistencia con algunos que les había puesto cero en la asistencia. Luz Esmeralda, no sé si se incorporó. Luz Esmeralda Díaz. Doris. Doris ya presente, no. Presente, Luz. Ah, ok, ahorita que le cambio, sí, gracias. Doris también. Doris también, ah, vaya. Miren, ve. Muy bien. Ajá, pero sus pantallas, no sé si han estado trabajando, si me las pueden mandar, ¿verdad? O si las hacen más tardecito o en otro momento. Soy Doris Elisa. Doris Elisa, aquí. Graciela. No sé, no entró. Rocío Beatriz. Y Teresa. Aquí le asigno en la asistencia. Bien, aquí me mandaron otro. De Teresa. Acali, aquí. El que me acaba de mandar es suyo, ¿verdad? No, Sonia. Ah, pues sí, Sonia, es el que me acaba de mandar. Sí. Ok. Bien. ¿Los anteriores no lo hizo, Sonia? Sí, le envié anteriormente otro y uno creo que no he mandado. Sí, ya lo vi. Sí, aquí está. Uno, el gráfico es de color negro. Ok. Va, muy bien. ¿Dudas o inquietudes, señoras, respecto a la actividad? Vea que he tratado la manera, pues, de hacerlo más participativo, ¿verdad? Porque me interesa mucho que practiquen, ¿verdad? Lo que es la temática, ampliar un poco más lo que es la parte de las tablas dinámicas, ¿verdad? Y pues, aclarar dudas, ¿verdad? Yo sé que a veces tardamos en tal vez en ingresar, ¿verdad? O hemos tenido algunos inconvenientes que tal vez no estuvieron el día de ayer o el primer día que introducimos el tema, y pues de esta manera vamos aclarando un poco más, ¿verdad? Si usted practica esto, pues se va asimilando más y más. Y también, ¿verdad? Si me comparte, para mí es satisfactorio porque también puedo observar el avance que usted va teniendo en lo que es el curso que prácticamente estamos casi a las puertas de finalizado. Bien, aquí me está mandando también Elisa, el otro. Muy bien. Gracias. Por mi parte, ¿verdad? Nos quedaríamos hasta aquí. Dios mediante. Nos vemos el día de mañana jueves. Cuídense. Pasen una bonita noche. Gracias. Muy bien.